Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Bueno, para empezar quiero decirles que no he preparado ningún guión para hacer este video, así que si la explicación no es muy buena, les pido mil disculpas. A veces cuesta un poquito escribir los guiones y todo eso. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Vamos a aprender a descargar fotos de Instagram desde la computadora. En un anterior video ya les mostré cómo subir fotos a Instagram, todo desde la PC. Aquí les dejo el video para los que todavía no lo hayan visto. Bueno, hagámoslo rápido. Entramos a Instagram. Entramos a nuestro perfil. Yo subí una foto de una modelo, una foto que encontré en un banco de imágenes sin derechos de autor. Esta foto es solo para el ejemplo. Ok, una vez estemos aquí, podemos estar en nuestro perfil o en el perfil de cualquier persona. Damos clic sobre la foto. Ahora clic derecho en una parte vacía, por ejemplo aquí, y luego en inspeccionar. Aquí se nos abrió esto. Si les aparece aquí abajo, dan clic en estos tres puntitos y luego en Dock to Right para que se muestre a la derecha. Ok, ahora pulsamos en Toggle Device Toolbar, aquí. Esto es para que se muestre como en un celular, porque como la mayoría ya sabe, Instagram está diseñado para usarlo desde el celular, para ser usado desde un celular. Bueno, una vez hayamos pulsado aquí, actualizamos la página o recargamos, como quieran decirle. Por favor, asegúrense de seguir bien los pasos. Esto sí funciona. Así que por favor, después no me digan que no funciona, que esto, que lo otro. Bueno. Como pueden ver, aquí ya se muestra como en un celular, como en un Galaxy S5. Bueno, lo siguiente que haremos es dar clic en estas dos flechitas y luego en Application. Ahora clic en imágenes o images, no sé cómo se leerá, la verdad que sé inglés pero no mucho. Hacemos clic aquí y buscamos la foto. Aquí está la foto y miren aquí, dice 1080 por 1080. Puede que a ustedes les aparezcan más imágenes, varias imágenes similares a las que quieren descargar. Pero tienen que fijarse que la imagen que vayan a descargar sea la de la resolución más alta, o sea, en este caso 1080 por 1080. A mí también aquí me podría haber aparecido otra igual, pero de 640 por 640 u otras de resolución más baja. Casi todas vienen 1080 por 1080. Bueno, hacemos clic, mejor dicho, doble clic en el enlace. Y se nos abre la foto en una nueva pestaña. Si queremos, podemos acercar para apreciar mejor. Y ahora lo que todos sabemos: clic derecho, guardar imagen como, guardar. Y ahí está, ya quedó guardada. No olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.